¿Qué tal? ¿Cómo te va? No hay rollo, que me toma el micrófono. No, seguro. Vamos ahora con la figura del compromiso, Alexander González. Por segunda ocasión consecutiva, por segundo compromiso consecutivo marcando. A pesar del buen nivel, siempre anotar goles está por encima de todo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el equipo estaba escaso de goles, pero independientemente los tres puntos se quedan en casa. La figura no es Alexander González, sino la familiaridad que hay dentro del equipo. Los tres puntos son para el Caracas Fútbol Club, no son para mí. El gol puede que sume a mi cuenta, pero la verdad que muy contento porque los tres puntos se quedaron en casa. Háblanos de la celebración allá en el trapo del doctor Guillermo. Sí, el viernes estaba cumpliendo años de muerte. Yo sé que él siempre nos acompaña dentro de la cancha. Y qué manera más bonita de celebrarlo con su imagen. ¿Qué le está faltando al Caracas Fútbol Club para la contundencia? ¿Qué hace falta para enamorar a ese público que está un poco apático, ¿no? Ah, bueno, como tú dices, la contundencia, porque el fútbol lo tenemos. A pesar de la cancha, dimos buen fútbol. Los espacios estuvieron ahí, las jugadas, todo lo que hemos trabajado en la semana. Pero falta eso, esa punta de meterla. Por ahí pegó en el poste en el segundo tiempo, que nos daba el 2-0 y la tranquilidad. Pero bueno, seguimos trabajando, ahora tenemos que pensar en Copa Libertadores. Excelente momento, Alexander González, parece que no tiene techo, ¿no? Sí, bueno, la verdad mi límite es el cielo. Yo creo que para seguir trabajando hay que estar bien y para la muerte hay que estar vivo. Y yo creo que aprovechar al máximo esto, que es una pasión para mí, es mi labor y es mi trabajo por ahora. Jueves, Unión Española, Copa Libertadores, es otra cosa, torneo internacional. Sí, bueno, ya esto pasó, ahora hay que pensar en eso, sumar de local y sacar un buen resultado de visitantes. Para poder el objetivo principal, poder pasar de a fase. ¿Te sientes más cómodo en la mitad de la cancha que de lateral? Sí, bueno, donde me ponga, donde el técnico me utilice, yo creo que voy a aportar mi granito de arena para el equipo, con tal que el equipo me necesite donde me necesite. Gracias, Alexander. Ahora vamos. Gracias. Con Ángelo Peña, titular en el compromiso del día de hoy, un compromiso que se tornó, a medida que fue pasando el tiempo, verdaderamente difícil, ¿no? Sí, se plantearon bien en el partido el conjunto de Lara, buen equipo que tiene. Pero supimos sacar jerarquía y la experiencia de nosotros para lograr la victoria. ¿Por qué le está costando tanto el Caracas ganar? Por ahí los rivales se meten bien atrás y nos cuesta ese manejo. Por ahí el estado de la cancha también dificulta un poco para lo que se quiere, pero no hay excusa y hay que seguir trabajando. ¿Todavía te consideras un nivel futbolístico inferior al tuyo? Sí, por ahí paso a paso me estoy sintiendo mejor y nada, seguir trabajando para lo que se viene. Copa Libertadores ahora. Sí, seguro. Vamos con Reni Vega, portero titular del Caracas Fútbol Club en el día de hoy, vitoreado por el público, un portería en cero, eso bien, bien importante. Sin embargo, el equipo le costó ganar el día de hoy. Sí, la que sí, siempre agradecido con la fanaticada y la familia de uno, que son los que apoyan, y más que todos mis compañeros. Y bueno, salió el trabajo bien, el equipo bueno jugó bien, no sé, conseguimos con más goles, nos cuesta, como dices tú, conseguir concretando los goles en casa, pero bueno, ya llevamos otro cero aquí en el local y bueno, esperemos que nos da una tranquilidad para ahora enfrentar lo que es la Copa Libertadores. Es dura cierta indiferencia del público durante el partido como medida de protesta, ¿no? Sí, en realidad no lo entiendo, o sea, son parte de ellos. No, yo en realidad no conozco nada, uno trata de darle un espectáculo al público, si estén separados o no, pero uno juega por la camiseta, por la institución que está jugando en este momento y bueno, ya son cosas que no caen dentro de uno, ¿no? Con todo ante Unión Española ahora el jueves, ¿no? Sí, seguro, esto nos da una bastante tranquilidad, siendo que el campeonato se va a parar bastante. Ahora vamos a tener Copa Libertadores y bueno, creo que no hay otra que ganar porque tenemos que sumar para y más acá de local. ¿Totalmente recuperado ya? Sí, ya, perfectamente, gracias a Dios. Gracias, Rey. Chao, gracias. Vamos ahora con Leonel Bielma. Primero la situación personal para luego caer en la situación del colectivo, ¿no? Del equipo. Problemas en ambas rodillas. Primero con tu rodilla derecha y luego la otra. Ya ese problema quedó atrás, Leonel, y afortunadamente vuelves a una convocatoria después de mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, primero pues bastante contento hoy por regresar nuevamente a una convocatoria. Poder ya estar, aunque sea en el banquillo de suplente, esperando la oportunidad. Y la verdad que fue bastante duro porque la lesión de ahora era de la rodilla que aparentemente estaba bien, que era la derecha. Me conseguí con 2 esguinces de rodilla seguido y bueno, gracias a Dios pues lo superamos ya. Estamos bastante bien y bueno, a la espera de la oportunidad de retomar el ritmo futbolístico y poder empezar a jugar ya. ¿Qué se le pasa por la mente a un jugador de fútbol en ese tiempo de recuperación, que ve a los compañeros tratando de luchar allí y tú en las gradas? Difícil, es muy difícil porque he tenido una carrera donde ha sido muy competitiva. Normalmente he sido regular en todos los equipos donde he estado, he sido titular, he tenido protagonismo y ahora el no poder tenerlo, no poder aportarle al grupo es bastante difícil. A pesar de que uno intenta con la experiencia
ayudarlos a ellos en lo anímico, dándole consejos, haciéndole ver algunas cosas, pues no es lo mismo que están en la cancha. Ojalá ya pueda pues jugar, pueda aportarle al equipo y bueno, que las lesiones ya me dejen tranquilo de una vez por todas. Eso de las lesiones, todos los problemas que has tenido físicos, no significa el ocaso de tu rendimiento, de tu carrera futbolística, ni mucho menos, ¿no? No, para nada. Yo creo que tenemos dos grandes ejemplos en el fútbol venezolano que cuando han tenido traspiés han salido adelante, como es Juan García, Elvis Martínez. Por allá tenemos a Patón González también, que ya con cierta edad se mantiene. Y entonces yo creo que mientras siga teniendo las ganas de entrenar, mientras siga teniendo la motivación y el deseo de trabajar, de jugar, de tener alguien, algo por qué luchar, yo creo que todavía no pienso en el retiro. Todo pasa por ahí, más que por las lesiones o el ritmo futbolístico. Qué difícil momento el del Deportivo Lara, ¿no? Duro, sí, la verdad, pues acá en las últimas jornadas no hemos podido sumar. A esto se le suma los poquitos puntos que hicieron en el torneo pasado. Es una situación muy difícil porque uno intenta llegar a un club donde todos tenemos aspiraciones de ser campeones, pero a la vez nosotros estamos peleando con el descenso, y entonces la verdad que estamos viviendo un momento muy duro. Por ahí no conseguimos la tranquilidad de que no nos hagan goles, de poder marcar goles, y bueno, esperamos la vuelta a Lara el próximo partido y poder sumar. Ahora vas a recordar buenos momentos que viviste allá en Colombia con tu viaje, Leonel, que vas a hacer ahora para enfrentar a la Equidad y Millonarios, ¿no? Sí, la verdad, pues a visitar toda esa gente, todos esos grandes amigos que dejé allá. Ya los muchachos de Santa Fe están muy pendientes de la llegada de nosotros el martes, los amigos que tengo por allá, la gente de Millonarios que son conocidos, Richard, el profe Durán, Alejandro Sichero, ya pude hablar con ellos, y bueno, esperamos por allá vernos el martes y ver cómo está la cosa por allá y aprovechar de tomar ritmo futbolístico en los dos partidos que vamos a hacer allá. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, gracias. Uno de los titulares del Deportivo Lara en el compromiso del día de hoy, compromiso complicado, Engelbert el Chispa Briseño. Contra el Caracas Fútbol Club, la ilusión era remontar toda esa racha adversa que tiene el Club Deportivo Lara en este instante, ¿no? Sí, era bastante urgente para nosotros sumar en la capital. Sabemos de que el rival, bueno, es uno de los grandes de nuestro país. Nosotros, bueno, hicimos un partido, me parece, bastante positivo. Un equipo, nos planteamos bastante bien. Tuvimos controlado un Caracas que tiene muchos argumentos ofensivos. Y bueno, pues el fútbol es así. Con estos equipos en la que te puedas equivocar, pues te concretan. Entonces, bueno, no tuvimos esa suerte. Tuvimos dos, tres ocasiones de gol que no pudimos concretar. Y bueno, nos llevamos una derrota, bueno, que más allá de que se extiende, bueno, la racha de resultados negativos que traemos, pues queda solo rescatar lo positivo. Quedan 9 partidos y tuvimos un buen arranque. Esperamos retomar eso. Recién tenemos 2 meses con el cuerpo técnico, ellos están intentando afianzar una idea de juego. Por pasaje tuvimos la pelota, dominamos los tiempos del partido, pero bueno, nos queda el sinsabor de que pudimos haber hecho mucho más en el partido. Y bueno, intentaremos seguir creciendo, seguir confiando en Dios de que las cosas van a mejorar y vamos a salir adelante. Cuando llegaste al Lara, ¿nunca pensaste, Engelbert, que ibas a pasar por un momento de defender el no descenso? ¿Qué puede estar ocurriendo allí? Mira, nosotros en estos momentos estamos cargando la cruz de no haber sumado los suficientes puntos en la apertura. Por ahí la sumatoria, eso es lo que nos está afectando. Ahora tenemos 8 puntos, no es lo ideal ni lo que uno piensa, pero tampoco estamos por fuera del promedio de lo que más o menos se espera. Tenemos los objetivos bastante claros, sabemos que los procesos poco a poco van creciendo, esperamos que, bueno, tener la entereza y el equilibrio para salir adelante. Tenemos los jugadores y las herramientas suficientes para bueno, salir del momento, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Vienen 3 partidos en casa. El martes nos vamos a la ciudad de Bogotá a hacer unos partidos de preparación y eso nos va a servir mucho porque, bueno, allá vamos a tratar de seguir afianzando la idea de juego. Me parece que el Deportivo Lara en este torneo ha mostrado una cara muy distinta, más allá de que los resultados y el calendario por ahí no nos ha ayudado mucho. Nos tocaron 6 rivales directos: Caracas, Anzoátegui, Minero, Petare, bueno, en fin, Zamora. Entonces, bueno, a pesar de eso, ningún equipo de los protagonistas de nuestro país nos ha pasado por arriba.
han sido partidos muy equilibrados, pero en errores nuestros nos están costando los partidos. Entonces, bueno, vamos a tratar de corregir eso. Ya te digo, confío absolutamente en que los compañeros vamos a sacar esto adelante y vamos a entregarlo todo por la causa, porque, bueno, ya tú lo decías, es bastante incómodo estar en esta situación. Gracias, Chispa. Tío.